INISE, the International Institute for Global Security Studies, has created the INISE CAST section with the purpose of informing, analyzing, conversing, and discussing in a natural and uncensored way each and every one of the political and social events that happen in society. We are not journalists, but we still believe that we have the power to speak up and educate our audience. Why not deliver a different point of view? No violence, no bad words, no bad intentions. Just be us. We are INISE CAST, connecting thoughts. Buenos días, soy el profesor David de Cachal, director del área de seguridad y defensa de INISEC. Hoy nos reunimos una vez más en este INISEC CAST para analizar brevemente la entrevista a Michael Anton. Michael Anton, recordemos que ha sido un alto directivo de la administración Trump en la Agencia Nacional de Seguridad. Tanto la directora de comunicación de INISEC, Rosana Benda, como el profesor Joan Lemus Estevez, llevaron a cabo este análisis de esta entrevista, en la cual se preguntaron diversos temas muy importantes sobre no solamente la biografía de su proyección profesional de Michael Anton, sino también preguntas como un poco la trayectoria de ese valor añadido al mandato de Donald Trump, esos logros llevados a cabo por el presidente Trump, a esa división y enfrentamiento en las ciudades norteamericanas entre demócratas y republicanos, sobre todo también a las Big Tech, a esas multinacionales, a esas instituciones internacionales vinculadas al globalismo, y sobre todo también a esa situación post-presidente Trump y esos logros llevados a cabo por el presidente durante su mandato. En esas preguntas, una de esas primeras preguntas en la biografía de Michael Anton, en su trayectoria profesional, el señor Anton nos comunicaba, nos decía, como nacido en el año 69, que es un ensayista, redactor de discursos y ex ejecutivo de capital privado, conservador norteamericano, que fue un alto funcionario, como decíamos, de seguridad nacional en la administración del presidente Trump. Bajo un seudónimo escribió La elección del vuelo 93, un ensayo influyente en apoyo de Donald Trump durante la campaña presidencial del año 2016. Anton fue asistente adjunto del presidente de Comunicaciones Estratégicas en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración del presidente Trump. Ha sido redactor de los discursos de Rupert Murdoch, Judy Giuliani y Condoleezza Rice. Trabajó como director de comunicaciones en el banco de inversor Citigroup y como director gerente de la firma de inversiones BlackRock. En un ensayo de marzo del 2016, escrito bajo el seudónimo de Pluvius Decius Mus, en honor a un antiguo senador y cónsul romano, Anton argumentó que el Islam es una fe militante y que solo una sociedad débil acogería inmigrantes musulmanes después de los ataques del 11 de septiembre. En el ensayo, Anton criticó a los conservadores que eran escépticos de Donald Trump y también denunció la importación incesante de extranjeros del tercer mundo. Pidió no más pobreza, crimen y culturas extrañas. Calificó la idea de la islamofobia y el movimiento de Black Lives Matter de tonterías y argumentó que la izquierda norteamericana estaba librando guerras contra el cisgénero. Rush Limbaugh dedicó la mayor parte de un programa de radio en septiembre del 2016 a la lectura de esa editorial. En el libro de Anton de 2019, después de la elección del vuelo 93, el voto que salvó a Estados Unidos y lo que aún tenemos que perder, Anton argumentó que Trump constituía la primera defensa política nacional seria de la Constitución a una generación de norteamericanos. Evidentemente, el presidente Trump eligió el libro y elogió el libro de Michael Anton. Según Carlos Lozada, crítico de libros del Washington Post, el libro de Anton principalmente reimprime el texto de su editorial del 2016, pero con un análisis recientemente agregado sobre cuán peligrosa es la izquierda norteamericana. Lozada también escribió que Anton no dedica prácticamente ningún tiempo a detallar o defender políticas particulares de la administración de Trump. Todo lo que importa es el enemigo. Para Anton, Hillary Clinton ya no es la principal némesis. Toda la izquierda lo es en su conjunto, junto con los conservadores vendidos y, sobre todo, también con cualquier otra fuerza que se oponga al presidente. Contribuyen también a una enfermedad espiritual y a una desesperación existencial que impregna no solo a los Estados Unidos, sino a todo Occidente. En septiembre del 2020, Anton escribió un ensayo de conspiración titulado El golpe que viene, el The American Mint. En el ensayo, Anton sugirió que los demócratas, con la ayuda de George Soros, estaban planeando un golpe de Estado para apoderarse de Estados Unidos. El artículo ampliamente compartido fue llamado un punto de inflexión en la difusión de la afirmación infundada, que fue popularizado aún más por The Federalist, DJ Media y Dan Boggin. Otra de las preguntas efectuadas a Michael Anton durante la entrevista es sobre los logros realizados en el mandato del presidente Donald Trump. ¿Cuáles fueron esos logros y ese valor añadido al mandato del presidente? Algunos de ellos, como por ejemplo, hay que recordar que desde noviembre del 2016,
24 estados habían alcanzado o igualado sus más bajas tasas de desempleo. Más gente que nunca estaba participando en el mercado laboral y son más productivos. Todo esto como resultado de las políticas económicas y de la administración del presidente Trump. La participación de la fuerza de trabajo en noviembre del 2019 estuvo justo debajo del máximo de los 6 años. Un 63,3% más de adultos estaban trabajando con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años, participando en la fuerza laboral del país, siendo esta la tasa más alta desde el año 2009. Las ventas de casas unifamiliares, también de construcción nueva, habían aumentado un 31,6% en octubre del 2019, en comparación con solo un año atrás. La tasa de pobreza se redujo a un mínimo del 11,8% en 17 años bajo la administración del presidente, como resultado a la hora de potenciar nuevos empleos y la creación de nuevas empresas. Los índices de pobreza de los afroamericanos y de los panamericanos habían alcanzado sus niveles mucho más bajos desde que los Estados Unidos comenzaron a recopilar esos datos. Hay que recordar que más de 6 millones de norteamericanos habían dejado el programa de cupones de alimentos desde febrero del 2017. La medida de desigualdad de ingresos de la Oficina del Censo de la Población Actual disminuyó en el año 2018. El ingreso personal real disponible creció a una tasa anual del 2,9% en el tercer trimestre del 2019, un aumento total de casi 110.000 millones de dólares. Hay que recordar que el ritmo medio de crecimiento anual del ingreso personal real disponible por hogar bajo la administración del presidente Trump, recordemos que eran 2.577 dólares. Casi ha duplicado el ritmo de periodo de expansión del presidente Obama, que era de unos 1.606 dólares. Desde noviembre del 2016 se ha añadido a la economía más de 7 millones de empleos. Como referencia, esto es más que las poblaciones combinadas en 2018 de Wyoming, de Vermont, de Alaska, de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Rhode Island y Montana. Hay 5,5 millones de empleos más de los que la Oficina de Presupuestos del Congreso había proyectado en su informe de agosto del 2016. En los últimos 12 meses, el crecimiento de empleo ha sido un promedio de 183.700 puestos de trabajo al mes, según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales, que hay que recordar que había 1,3 millones más de puestos de trabajo que personas desempleadas. El crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos muestra que mientras otros países habían comenzado a desacelerarse, la economía norteamericana seguía siendo cada día mucho más fuerte. El PIB de Estados Unidos era de 320.000 millones de dólares más alto de lo que el CBO, en este caso la Oficina de Presupuesto del Congreso, había proyectado que sería en el año 2016. Para 2019, la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual promedio del 2,4%, mientras que el resto de países del G7 había crecido tan solo un 1%. Otro de los temas importantes a destacar dentro de ese mandato presidencial, de esas labores, ¿no?, de valor añadido, es por qué estaba sucediendo todo este valor del mandato del presidente Trump. ¿Qué estaba haciendo Trump con el país, ¿no? Es muy simple. A diferencia de Barack Obama, el presidente Trump no se despierta cada mañana pensando en nuevas formas de atacar a los negocios norteamericanos. A diferencia del anticapitalista y socialista Obama, el presidente Trump era un presidente que buscaba el regenerar y potenciar los negocios y las empresas norteamericanas. Era un presidente procapitalista. Como resultado, Estados Unidos ha regresado a los niveles de crecimiento económico de Reagan durante el mandato del presidente Trump. Poniendo fin también al plan de salud de Obamacare, otro tema muy interesante dentro de ese programa de evaluación del mandato del presidente Trump. Cuando el Congreso no pudo conseguir los votos para terminar completamente con Obamacare, específicamente el presidente Trump canceló gran parte de este plan de salud por su cuenta. Terminó con los miles de millones de dólares en subsidios ilegales de los contribuyentes para las compañías de seguros. Facilitó a la gente de ingresos bajos y medios comprar seguros de salud, permitiéndoles pues, adquirir planes de intercambios que son la mitad del coste de los planes de bronce, que pues, luego dio luz verde a la formación de planes de asociación y cooperación, lo que permitiría a las pequeñas empresas e incluso a los individuos agruparse a través de las líneas estatales, dándoles la misma influencia de compra que los grandes empleadores multiestatales. Se anunció también que el IRS ya no multaría a las personas que no tienen seguro médico, porque si no pueden pagar el seguro médico, probablemente tampoco podrán pagar las multas que lleve a cabo el IRS. Terminó también con el escandaloso requisito de Obama, de que se debe comprar un seguro médico que incluya la cobertura para los adultos. Y sobre todo también esa cobertura para los abortos. Asegurando las fronteras de América, otro punto importante a destacar de esa política de Trump, los cruces ilegales de frontera disminuyeron un 35% bajo el presidente Trump. De hecho, los extranjeros ilegales están saliendo de Estados Unidos por su cuenta. El presidente Trump estaba duplicando el número de oficiales de la patrulla fronteriza.
el presidente había declarado la guerra a los 10.000 pandilleros violentos del MS-13, que se encontraban en los Estados Unidos. La mayoría de estos pandilleros habían llegado a los Estados Unidos durante las políticas de la frontera abierta del presidente Obama, cuando éste ignoró deliberadamente la ley de inmigración del país con el fin de crear más votantes para su agenda socialista. Impidiendo que el gobierno de Estados Unidos castigue a los cristianos por su fe, otro de los puntos importantes dentro de esa política del mandato de Trump. El presidente emitió una orden ejecutiva que prohibía al gobierno de los Estados Unidos discriminar a los cristianos o castigar las expresiones de fe, afirmando las protecciones que brinda la primera enmienda de la libertad religiosa de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva también requiere que el gobierno de los Estados Unidos proteja y defienda enérgicamente la libertad religiosa y las expresiones públicas de fe. Ese decreto ejecutivo pone fin al uso indebido del Departamento de Justicia y otras agencias federales por parte de la administración Obama para procesar y perseguir a los cristianos que expresaban su fe. Destruyendo al ISIS y haciendo fuerte de nuevo a los Estados Unidos, otro punto importante en el mandato de Donald Trump. El presidente permitió que los generales del ejército de Estados Unidos decidieran cómo destruir y de qué mejor forma al ISIS. Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero, todos los bastiones del ISIS en Irak habían sido destruidos debido a los ataques de ISIS ordenados por el presidente Trump y sus generales. El fundador y líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, estaba ahora muerto y todo el liderazgo de ISIS había sido diezmado. El ISIS estaba en retirada en todas partes. Más de 50.000 combatientes del Estado Islámico habían sido asesinados desde que el presidente Trump tomó posesión del cargo, con lo cual eliminó una gran amenaza, no solamente para Oriente Medio, sino también para Occidente. El ISIS es ahora una casca de lo que en cuando creció de forma prominente bajo la débil e irresponsable liderazgo del presidente Obama. El presidente Trump aplicó sanciones económicas muy duras y una presión militar al dictador norcoreano Kim Jong-un. El resultado de Kim, pues, es que aceptó poner fin a su programa de armas nucleares, permitir las inspecciones de sus sitios nucleares para asegurarse de que realmente se cerraran. Y también terminó el estado de guerra de 68 años de Corea del Norte con Corea del Sur. Aún no sabemos si el dictador norcoreano seguirá con lo que acordó con el presidente Trump, pero podemos confiar en que el presidente hará que Kim Jong-un sea responsable con su promesa. El presidente Trump demostró cada día que la paz a través de la fuerza funciona, y funciona muy bien. Después de años de recortes a las Fuerzas Armadas bajo el presidente Obama, el presidente Trump firmó el mayor aumento en el gasto de defensa y en el gasto de defensa desde los años de Reagan. El presidente Trump ha llamado al enemigo de los Estados Unidos por su nombre, terrorismo islámico radical. Otra de las preguntas llevadas a cabo durante la entrevista a Michael Anton fue sobre la situación de las ciudades norteamericanas, divididas en este caso por el voto entre republicanos y demócratas. Aunque hay otras formaciones políticas, la geografía electoral de Estados Unidos está dominada por los partidos demócrata y republicano, como bien sabemos, por diferentes circunstancias políticas, económicas, sociales o culturales. Hay religiones que tienden a votar más a demócratas o republicanos agrupándolos en grandes regiones electorales. Sin embargo, estas regiones de voto no coinciden con las circunscripciones administrativas de los diferentes estados del país, trazados en su mayoría de forma artificial o escuadra y cartabón. Las particularidades del sistema electoral de Estados Unidos, donde en las elecciones, como en las presidenciales o con las primarias del candidato pues más votado, en un estado suele llevarse todos los compromisarios del territorio. Los candidatos perdedores, ninguno, hacen que las diferentes dinámicas de voto de cada región electoral puedan ser determinantes para inclinar un estado hacia demócratas o republicanos, o consolidarlo para un partido formado con feudos electorales. Los demócratas controlan los estados de la costa oeste, como California, Oregón y Washington, con grandes metrópolis modernas y dinámicas y, sobre todo, muy numerosas, en lo que es las minorías permeables al planteamiento demócrata, aunque amplios espacios rurales del interior sean conservadores y voten republicano. La geografía electoral demócrata sobre Estados Unidos controla también en la costa este regiones como Nueva Inglaterra, con la singularidad de New Hampshire, y toda la conurbación urbana que va desde Boston a Washington, pasando por Nueva York, Baltimore o Filadelfia. Son también dominantes en el hispano Nuevo México, el único estado donde el español tiene el mismo estatus que el inglés, y cada vez más en Colorado, un estado cuya geopolítica está cambiando con la llegada de más hispanos y jóvenes profesionales a ciudades como Denver, Boulder, Pueblo o Colorado Springs, que también hay que decir que son cada vez más cosmopolitas y están cada vez más globalizadas frente a un mundo rural mucho más conservador. En el Medio Oeste, los demócratas tienen su feudo en Minnesota, que lleva votando presidentes demócratas ininterrumpidamente desde 1976.
Recordemos que la zona fue colonizada por luteranos escandinavos y alemanes, donde ha dominado una ideología de luteranismo social y donde no existe el Partido Demócrata como tal, sino un partido afiliado a este, el Partido Demócrata Campesino Laboralista de Minnesota. Los republicanos, por su parte, controlan mayoritariamente el interior y el sur, las regiones más conservadoras, donde muchos estados llevan votando presidentes republicanos ininterrumpidamente desde 1968. El extenso y poco poblado interior rural, zonas muy religiosas, de los mormones y bautistas sureños, y las zonas blancas anglosajonas del sur, y otros lugares como Florida, Ohio, donde chocan diferentes realidades sociales. No se suelen inclinar claramente por un partido u otro, por un candidato u otro. Y el ganador lo suele conseguir por un estrecho margen, lo que convierte a esos estados en los centros de la batalla electoral norteamericana entre republicanos y demócratas. Son los llamados estados bisagra, auténticas claves de la geografía electoral en los Estados Unidos. En Ohio conviven zonas rurales conservadoras con ciudades que podríamos decir industriales obreras. En Florida, el norte del estado se comporta como en el sur del país, mientras que el sur del estado, con importantes comunidades hispanas y colonizado más recientemente por población del norte, lo hace como el noroeste o los Grandes Lagos. Otra de las preguntas que entramos en debate con la entrevista de Michael Anton fue sobre las instituciones internacionales ligadas al Big Tech y al globalismo, si se encamina Estados Unidos hacia un estado digital globalista. La respuesta a esa pregunta, ese breve análisis, esa pregunta sería muy clara. La verdadera razón de la adversidad de las Big Tech contra Trump es, por supuesto, estructural y, sobre todo, económica. Las Big Tech son expansivas y globalistas. Trump protege la economía nacional o ha protegido la economía nacional durante su mandato. Oscuros intereses privados amenazan a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Las Big Tech, las compañías de redes sociales en especial, han mostrado su rostro más retrógrado, convirtiéndose en una policía global digital que pone por delante sus reglamentos internos a las constituciones nacionales de los países. Ya tenían toda la información sensible y confidencial de sus usuarios. Cómo comemos, nuestro estado financiero, nuestra salud, nuestra residencia, nuestro número de teléfono, nuestra ubicación, nuestros gastos, nuestras conversaciones, lo tienen todo. Nos enfrentamos al psicopoder que impone el socialismo cool, implementado por el globalismo, evidentemente. Pero en una cúspide del psicopoder, que ni siquiera imaginó el filósofo Byung-Chul Han, hoy las redes se arrogan al derecho de cancelar socialmente, de excluir, expulsar y discriminar a quien no piense como ellos y que se acople a sus intereses económicos, porque no tienen otros. Ya nadie puede tocar ni con el pétalo de una crítica su pensamiento monolítico progresista, su socialismo cool. Porque entonces ese acusado, evidentemente será acusado de promover el odio y castigado, siendo expulsado del universo digital que han creado y en el cual operan como dioses. No hay un Estado-nación que los detenga. La libertad de expresión es un derecho humano innato, un derecho de primera generación, fundamental y basado en el ius naturalismo. Es decir, no lo tenemos porque las leyes nos lo concedan, como lo plantearía el positivismo, sino que lo poseemos por el hecho de ser humanos por naturaleza, para los que somos creyentes por ser hijos de Dios. Donald Dworkin explicaba que el derecho está estrechamente ligado a la moral, a los principios. La libertad de expresión es un derecho del que gozamos y del que poseemos, ¿no? Y del que gozamos con independencia de si hay leyes que lo reconozcan o no. Aun cuando las constituciones de estas naciones en Estados Unidos o en América Latina no tuvieran leyes que la garanticen, todo ser humano es libre de expresar lo que quiera. Según un esquema clásico, la libertad de expresión solo tiene por límite el no llamar a la violencia. Por ejemplo, el no causar daño de forma deliberada contra la integridad de alguien, pues, diverso a él. Pero la verdad, Trump nunca llamó a la violencia a nadie en su discurso del 6 de enero. Sí, fue un evento con aires de inconformidad, pero hasta ahí. Y estar inconforme no es un delito. Es la mayor parte, hay que recordar que en la mayor parte del siglo XX, acentuadamente, la libertad de expresión tenía sus niveles, ya que solo existían medios tradicionales. Es decir, por ejemplo, diarios grandes en los que no cualquier ciudadano podía escribir, sino solo los especialistas en algún tema, o los amigos de los dueños. La libertad de expresión como derecho no dejaba de existir, pero si no encontrabas un medio donde publicar, tus ideas no tendrían ninguna difusión. Es como tener el derecho humano a una buena nutrición, pero sin tiendas de comida donde poder comprarlas, porque no están abiertas. Las Big Tech necesitan a Biden para abrir un mercado en China. Ese es un tema muy importante y en el que destacamos en esa entrevista a Michael Anton.
La verdadera razón de la adversidad de las Big Tech contra Trump es, por supuesto, estructural y económica, como decíamos, ¿eh? Los tiranos de la Big Tech, esas Big Tech son expansivas y globalistas. Trump protege la economía nacional. Esta animadversión se da en el contexto de que el mandatario de Estados Unidos, en defensa de los intereses patrióticos, dentro de una tensión comercial con China, impuso restricciones a empresas chinas en Estados Unidos. Pero China siempre ha acotado a las empresas americanas en su territorio, lo que perjudica a las Big Tech, evidentemente. El gobierno de Biden, en cambio, tiene un perfil globalista y levantaría las restricciones a los chinos. Saldrán ganando, evidentemente, los gigantes de las Big Tech, pero se perderán empleos entre los trabajadores norteamericanos. En China, por ejemplo, Twitter está prohibido. Gmail de Google está restringido. Google no arroja resultados. YouTube no funciona. Facebook quedó prohibido desde el año 2009. Snapchat tampoco se puede usar. Pinterest o WhatsApp tampoco. Instagram estaba bloqueado. TikTok bloqueado. Tinder bloqueado. Netflix completamente inaccesible. Los tiranos de la Big Tech, como decíamos, también se incomodan con la política de la administración de Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de 7 países mayoritariamente musulmanes. 130 compañías se organizaron para interponer una demanda contra ese veto, bajo el argumento de que violaba las leyes migratorias y la propia Constitución. Steve Jobs, que es descendiente de inmigrantes sirios, Sergey Brin, fundador de Google y hijo de rusos refugiados en Estados Unidos, o las Big Tech, que son globalistas y sus productos hardware o software, intentan venderse en todo el mundo, al tiempo que nutren sus filas con cerebros extranjeros. Incluso Elon Musk, quien aseguró y fue uno de los que asesoró a Trump en temas económicos y que se mudó de California a Texas con todo el simbolismo que eso implicaba, habría intentado que el mandatario cambiara su postura ante los inmigrantes. Musk, que digamos es el nuevo hombre más rico del mundo una vez que superó a Jeff Bezos de Amazon, entre las empresas de las Big Tech hay algunas diferencias internas. Entre Apple y Microsoft siempre ha habido rivalidad. Musk llamó a abandonar WhatsApp ante unas nuevas políticas, sobre todo para los datos confidenciales, y abrazar Signal, que es una empresa que sí garantizaría esa confidencialidad que no da, en este caso, WhatsApp. Sin embargo, el conglomerado actúa como un monopolio. Google, Apple y Amazon atacaron a Parler, la opción de Trump, para usar una red social. También impulsaron restricciones a TikTok, Snapchat y Reddit. Hay que recordar que las Big Tech no tienen contrapesos, son emporios transnacionales, globalistas, que están por encima de las leyes nacionales de cualquier país, y no se digan tampoco las locales, las autoridades locales. Tampoco no permiten que nuevas opciones de mercado crezcan y las aplastan de inmediato, como Parler. El establishment en Estados Unidos no hace nada al respecto por ahora, porque el nuevo gobierno de Biden se ha visto beneficiado políticamente con los golpes de las Big Tech a Trump. Pero llegará el día en que la administración de Biden entre en discordancia por alguna razón con las Big Tech y también experimentará las consecuencias de un monopolio endiosado que nadie quiere tocar. Y hasta aquí este breve análisis de la entrevista realizada desde Nisecast a Michael Andor. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias.